Bueno, pues Mickey está siendo una evolución muy positiva. Lo cierto es que se ha ido incorporando progresivamente a los entrenamientos. Ayer ya realizó una parte sustancial del trabajo, no todo, pero bueno, nos queda hoy, nos queda mañana y si todo sigue tan bien, bueno, pues se reincorporará al equipo para poder jugar ya otra vez, lo cual es una gran noticia. Sí. Sí. Ha ido muy bien, se ha consolidado con rapidez y bueno, pues sí, fantástico. Ha ido un poquito más rápido de lo que esperábamos. Estas lesiones tienen que ver mucho con la clínica, con la evolución de cada paciente, o eso dicen los médicos. Y en el caso de Miki, bueno, pues tenemos una buena noticia en el caso de una lesión, por fin. Bueno, hombre, es que llegó a tener 7 lesionados, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Con tantas bajas, un equipo donde faltaban, bueno, pues todos los que faltaban, ¿no? No los voy a recordar ahora y siguen faltando. Pues era normal que tuviera altibajos, además tenía que adaptarse a un nuevo estilo, un nuevo entrenador, otra filosofía de juego. Bueno, ahora mismo están jugando, yo creo que, francamente, bien, ya van, pues entre la Euroliga y ACB, 5 victorias consecutivas. Algunas aplastantes o con mucha autoridad. Si no me equivoco, juegan esta noche contra Brose Basket. Y están jugando muy bien. Y jugadores que vinieron con ese cartel de jugadores estelares lo están demostrando, ¿no? Como es el caso de Rice o Koponen. Bueno, muy buenos jugadores. No sé, bueno, no se pueden comparar, ¿no? Son partidos diferentes, o eso espero, ¿no? O que está claro que o Barça ten tanto potencial como ten o Real Madrid, bueno, un equipo de máximo nivel europeo, ¿no? Espero que sepamos quen de competir a mayor nivel do que fixemos en Madrid, claro. ¿Tiene más amenaza interior? Me refiero a la hora de poder generar puntos con Tomic que el Madrid. Juegan diferente. Tomic es un excepcional pasador que hace buenísimos a sus compañeros al margen de los puntos que él sea capaz de meter, ¿no? Pero bueno, es un equipo que tiene jugadores diferentes y juegan de forma diferente. Bueno, las filosofías, yo creo que de Pablo y de Barsoka son distintas, tanto en el aspecto defensivo como en lo ofensivo. Compararlos es. Bueno, porque son los dos más grandes y los dos presupuestos más grandes, pero no tiene nada que ver. ¿En qué ha cambiado el Barça con Marchocas? ¿En qué ha evolucionado? Bueno, pues Xavi y Barsocas también son entrenadores muy diferentes. Quizás tengan un menor número de situaciones tácticas que tenían con Xavi. Bueno, sin duda que tienen un menor número, pero bueno. Al final cada una tiene un objetivo muy claro. Generan mucho a través del balón interior, generan muchísimo a través del bloqueo directo central, sobre todo con Rice o con Koponen, ¿no? Que prácticamente es un base, menor medida con Navarro, y luego todo lo que son situaciones de salidas bloqueadas, ¿no? Para los excepcionales tiradores, Navarro como Eriksson, Oleksson, Koponen, bueno, yo creo que desde una filosofía táctica más sencilla o de menor número de situaciones, pues intentan jugar de otra forma. Y defensivamente, bueno, pues también han reducido, yo creo que el bagaje táctico y intentan ser muy buenos en uno contra uno, muy fuertes en el rebote, desde ahí correr, bueno, equipos diferentes. Perdón. Ah, no, yo creo que permanentemente olvidada no, porque bueno, puede sufrir procesos, ¿no? De más agudos, menos agudos. Es cierto que yo creo que los mejores minutos de Chemi los vimos el otro día en Málaga y espero que sea, bueno, pues
el inicio de una mejora que, bueno, que le permita jugar a ese nivel que le vimos, ¿no? Tanto defensiva como ofensivamente. Pero bueno, ese tipo de lesiones pueden traer procesos agudos, empeoramientos. Entonces, bueno, hay que tener los pies en el suelo. Sí, bueno, ha estado entrenando con el grupo, sí, con normalidad. Hombre, Obradoiro a día de hoy se tienen en nómina 3 bases, 5 aleiros y 5 pivots. É complexo pensar en, bueno, sin falar dos que están mancados, claro, que sería outro máis, non? Non sei por que habería que facer outra fichaxe. Home, ten un punto demagóxico a afirmación, ¿no? Cando dix que levamos 4 vitórias, o ano pasado levamos 6, non? Porque nin os equipos son o mesmo, nin as competicións son as mesmas, nin os rivales son os mesmos. Entón, facer esa comparación non ten ningún xeito, non? Non entendo como podes usar ese argumento cando nada se parece o do ano pasado o que acaece este ano, non? Por ejemplo, bueno, una cosa, cuando falas dos equipos de la misma liga, ¿a qué te refieres? ¿A los equipos de la Liga ACB? Pois, lógicamente, imagino que os outros equipos pois, terán outras políticas, non sei, non? Terías que preguntarlle a eles. Nos, lógicamente, imos ao mercado cando temos lesións de longa duración e temos que suplir eses xogadores, como fixemos no caso de Alberto, non? Que a chegada de Dulkis, e logo cando podemos ir ao mercado, non? Porque o que parece para os alleos ou os que descoñecen este mundo é que o mercado, o Corte Inglés, que está aí, ti vas e mercas. O primeiro que hai que ter é capacidade económica e, sobre todo, non o primeiro que hai que ter é que exista ese xogador que mellor o que haxa, non? E, bueno, agora mesmo nos temos, pues, como che decía, 13 xogadores e o obxectivo é recuperar os que están mancados, non incorporar a ningún máis. Sí. Bueno, pues es, lógicamente su acierto se nos hace daño. Lo que hay que valorar es en qué situaciones, ¿no? Te llegan esos triples. Bueno, el otro día, por ejemplo, me imagino que me habláis, que siempre hablamos de los últimos partidos, ¿no? Si valoramos el del último día, la gran diferencia son los tiros libres, no son las canastas, porque metemos más canastas en juego que el rival. Ellos meten un punto más porque meten 3 triples más que nosotros, pero nosotros metemos más canastas de 2. Y la gran diferencia son los tiros libres. Pero si has visto el partido del otro día, que estoy seguro que lo has visto, hay 5 triples que son acciones que el siguiente nivel defensivo es la falta. En alguno lo ha sido, ¿no? El caso de Fock, el triple Fock de la esquina, el triple Fock contra Urtasun. Y como dices tú, también analizamos todo. En el anterior partido, que es el de Bilbao, en el que también recibimos muchos triples, 5 de ellos son 5 acciones donde solo tenemos 4 defensores. Hay uno que está tirado en el suelo. No me digas por qué ni por qué no. Pero hay un jugador que está en el suelo. Uno que empuja a Tabú, a Fran Cárdenas, tienes que rotar, tiran 1-0. Otro que Eric le pega a Justa, queda con la mano en la cara, tienes que rotar. Entonces, cuando juegas con 4 defensores,
¿Sabes? Entonces, si quitas esas cifras, te vas a cifras normales, ¿no? Lo que pasa es que si analizas el partido solo viendo los datos estadísticos, ¿no? Porque claro, nosotros también pensamos en esto, qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Hay un triple de Mumbrú que está, su pie está a 40 centímetros del círculo central, prácticamente, con Adam Pecha, sé que no sé si lo recordáis. Es que son 6 de los triples que nos mete Bilbao. Son increíbles. 5 contra 4, ¿no? 4 jugadores, donde están 4 tirados en el suelo. Es así. Hay otro que tropieza a Whittington, cae por encima de Justa, la cambian de lado. Y bueno, pues ahí ya no se trata de que tu defensa, ¿no? Si juegas con uno menos, es muy difícil. Hay otro que va a Vencius a coger un balón que queda suelto, se le escapa, lo coge en el último momento porque se ha caído Fran. Entonces, estamos hablando de 15 puntos, ¿eh? En un partido que pierdes por 6, ¿no? Y en Málaga, pues sí es cierto que recibimos alguna situación, sobre todo contra la zona, ¿no? Que no nos salió nada bien contra Málaga. Yo creo que ese defensivamente fue nuestro gran error. Pero bueno, no fue contra individual, ¿no? Porque contra individual no. El siguiente nivel es que ya te digo, hay 4 acciones que no hay mucho más que decir, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que sí nos tienen que preocupar más, ¿no? Como teníamos un control de pérdidas bastante bueno y bueno, pues en los últimos partidos se disparan el número de pérdidas que son regalos. O sea, donde el rival no hace nada para recuperar el balón, se lo das tú. Eso luego lo pagas porque normalmente esas pérdidas no esperadas implican contraataque en el otro lado y bandeja, ¿no? Eso sí que es algo que tenemos que tener más control y que nos preocupa más.